grandes, todos quedarán atrapados en una encantadora alquimia de más puro espíritu circense. Que continúe el aplauso, claro que sí, que no se detenga para los exilios artistas de distintas partes del mundo. Feroces animales obligados por el valor del hombre, años de entrenamiento, millones en producción, señoras y señores, magia, peligro, ilusión, bellas mujeres dispuestas a todo. Parece que va a haber punta en el circo. ¡Gracias a las puntas! A mí siempre me gustó el circo, siempre me gustó el circo. ¡Ey, mamita querida! ¡Es entretenida! ¡Juanita! ¡Venid para acá! ¡Yo vino Canuto! ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes dos acá? ¡Queremos trabajar en el circo, chico! Hoy no lo necesito, vayan a cambiarse, vamos. ¡Queremos trabajar en el circo! Les dije que no lo necesito, vayan a cambiarse, por favor. ¡Queremos trabajar en el circo! Tengo el circo armado de otra manera, esta es mi noche y la gloria va a ser mía. ¡Absolutamente mía! ¿Por qué ahora como un pelotudo? Porque es un pelotudo. Bueno, basta, terminen, en serio, vayan a cambiarse, muchachos, dale. Ah, sí, la gente quiere que lo quedemos. ¿Le pueden poner un poquito más de onda? ¿Quieren que lo quedemos? Ahí está, vamos. Está bien, voy a improvisar. Alfredo Alcón va a improvisar. ¿Le gusta la magia? ¡Sí! Poneme la musiquita, carita, van a participar de este truco maravilloso, la caja china, después la le cuento la historia. La caja china. Así es. Vos, Mercedes, vas a ser mi modelo. ¡Ea, ea, ea! ¡Modelo! Bueno, y vos, Drácula, vas a ser mi asistente. Vení, Mercedes, vení. Sacate la narizota esa. A la cuenta de tres necesito que subas a la mesa. Vamos. ¿Acá arriba? Sí. Un, dos, tres. Perfecto. Salta, Mercedes. El próximo paso necesito que te introduzcas dentro de la caja. No, yo soy el traductor de la señora. Ok. Blackie, listen to me. Introducen en la cajita. Bien, ahí está. Vos sos mi asistente, quédate ahí, Drácula. Yo hago mi asistente. Yo te llamo cuando te necesites. Ok. Cuenta la leyenda que en la milenaria China el ambicioso emperador Shen Yun estaba descansando debajo de un árbol de té de frutos silvestres. Estaba el emperador Chun Chun rascándose los huevos bajo el árbol. Bien. Y había depositado su corona de diamantes sobre el suave césped. Y vinieron un motochorro y se la llevaron a la mierda. No, vale, no, porque ya tiene razón. Porque si la corona es importante, no se tira en el césped. Se deposita en una caja de seguridad de un banco de confianza para que no te la roben los boqueteros. Es una leyenda, Drácula. Es una leyenda. ¡Es una leyenda! ¿Y cuánto es leyenda? ¡Es leyenda! Fue entonces que una intensa brisa mueve las ramas de ese árbol y comienzan a caer las hojas lentamente, de manera armónica y perfectamente, conformando una caja de cuatro caras. No, para. Las hojas no caen armónicamente. Las hojas, mirá el viento, las hojas caen como pueden, ¿me entendés? Porque es una leyenda, Drácula. Pero uno puede decir cualquier cosa. ¡Es una leyenda! Y cuando es leyenda, es leyenda. Sorprendido, el ambicioso emperador Shen Yun se da cuenta que su preciado tesoro, su corona de diamante, estaba desapareciendo. Rápidamente se pone de pie, va hacia ese lugar y comienza a sacar lentamente hoja por hoja. Diente por diente. Eso. Hongo por hongo. Decía que sacaba hoja por hoja hasta darse cuenta que su preciado tesoro, su corona de diamante, había desaparecido completamente. Muchísimas gracias. ¿Papel ahí adentro? ¡Chino! La señora gorda que está ahí arriba, ¿no la viste?
porque me parece esa que sea leyenda, leyenda. Desapareció. ¿Dónde fue a parar? ¿Se metió en un cajón de manzana? ¿Dónde está? ¡Chino! ¡Chino! Sacala, sacala, que se va a ahogar el gobernador. Se va a ahogar ahí adentro y nos va a echar la culpa a nosotros, pues. ¡Chino! ¿Sí? ¡Sacame de acá, pelotudo! ¿Viste que te hablaba de una leyenda? Sí, pero bueno, ya aprendí la parte que hago desaparecer a las personas. Y ahora sí la aprendí. No, esa parte no la aprendí nunca, ¿no? No, pero ¿cómo no la aprendí? No, aparte me tengo que ir a promocionar el circo, un programa de televisión, sí. Así que saca la voz, me tienen repodrido los dos. No, pero vení. Tómatela, me chino, tienes. Pero chino, qué chino, ni vení, qué chino. Vení, chino. Salí de acá. Sí. ¡Chino! Para, para que el chino se fue, Mercedes. ¡Drácula! ¿Qué? ¡Sácame de acá, pelotudo! ¿Nadie tiene un destornillador, Philip? Yo no te puedo sacar, boludo. Yo soy el asistente, yo no soy el mago. Pero repetí la misma boludez que dijo el otro. Estaba el emperador Chun Chun rascándose los huevos bajo el árbol. Y dejó la corona y se la llevaron los motochorros. Poneme la música. Cuenta la leyenda que una noche en la milenaria China había un emperador que estaba descansando bajo un árbol y dejó la corona en el suelo, y una suave brisa hizo caer las hojas armónicamente formando una caja de cuatro paredes iguales. Es una leyenda, si no pregunte si la hoja cae armónicamente, no cae, se la comen como me la comí yo, ¿está? Porque es una leyenda, y cuando es leyenda es... Vamos si querés. Sorprendido el emperador, empieza a sacar hoja por hoja, tratando de ver dónde estaba la corona. Iba sacando una hojita, iba sacando otra hojita, y por ahí ve algo que brilla y saca. ¡Y cuando van a responder eso, así que por eso pregunté. Bienvenido, les cuento que estamos en un estudio de televisión, estamos en Berazategui, en el canal 8012 de Berazategui. Ayer fui a ver a Zategui y Zategui me dijo: Tota, te quedás acá, y aquí estoy con ustedes. Gracias, gracias Roca, gracias, son duros, pero bueno, Roca, claro. Hola, ¿qué tal? Los dos boludos que aplauden, gracias, qué lindo, gracias. La popular allá fuerte, a ver el aplauso de la popo allá al fondo. Allá están los trabajadores. Acá están todos los culos rotos de Roca. No, son más negros que aquellos, así que quédense. Viste, cuando quería armar quilombo lo armaron. Así que, ay, se meó el nene y se cagó en cine, ni cortaba. Bueno, hoy pasa de todo, les cuento que estamos en mi canal de televisión. Ahí tenemos la escenografía, sillón blanco, uno más chiquito, planta de plástico, porque si no se va la mierda. Ahí dice la Tota, para aquellos que no saben leer, viene de todo acá. Para los extranjeros, que hay muchos, ahí dice The Touch, la Tota. Y ahí atrás, una foto de Nueva York o New York, Estados Unidos, o EEUU. Y el edificio blanco, el Empire State de Nueva York. Hoy me dijeron que no, que era el de Chrysler, pero para mí sigue siendo el Empire State, porque en el Empire State de Nueva York, hace unos años atrás ocurrió algo tremendo, algo terrible. Yo me puse muy triste, seguramente muchos de ustedes también. En el Empire State de Nueva York, agarrado allá en la punta, fallece King Kong. ¿Vos sos algo de King Kong? Tenés el mismo tamaño, hijo de puta. Ustedes, porque no lo ven así, gordo, chico de puta. Y los huevos, ni imagino. King Kong, ¿se acuerdan? Agarrado del fierrito en la punta estaba el mono. No lograba hacerse entender. El idioma monar lo manejamos muy poca gente. Las primeras noticias hablaron de suicidio, después se comprobó que no, que lo habían asesinado a King Kong. King era el nombre,
Kong era el apellido. Pero King Kong no muere producto de las balas. King Kong fallece cuando cae sobre la séptima avenida y se le incrusta el buzón de la esquina acá en la nuca. Una muerte pelotuda, mono, bastante boludón. Vos como nieto lo sabes bien. Así que, la cara de culo que me pone el pelado acá abajo. Así que apenas nos enteramos de la noticia, Susana Jiménez y yo nos fuimos para Nueva York al velorio. Susana y yo éramos las únicas dos que creíamos que King Kong existía. Ayer nos enteramos que Marley también pensaba lo mismo, así que nos quedamos, ah, si es por buscar boludo, aguantámelo a Marley. Así que nos fuimos, nos tocó llevar una de las manijas del cajón. Miren que yo he enterrado monos, ¿eh? Lo que pesaba King Kong. ¿Vos sos la señora de él? ¿Vas a sentir lo mismo que sentí yo? Trata de no morirte hoy, pelotudo, aguanta. Llevamos el cajón y a Susana, esta vieja, se le doblan las patas, ¿sabes? Por ahí yo vi una fosa y dije, ahí lo entierran. Era el subte. La puta, caminamos como 30 cuadras más. Pero bueno, todo terminó como cualquier velorio, tomando café, contando chistes. Llegó Chico Novarro, cantó el orangután, el orangután. Todo se fue adaptando al velorio. Los chicos andaban en monopatín, se inauguró un monolito, todos hablábamos en monosílabos y las campanas de las iglesias todas. ¡Quim, tom, quim, tom! ¿Cómo es tu nombre?